Hola amigas, ¿qué tal? Hoy tengo varias cosas que hacer. Empecé mandando muchos documentos para irme a Estados Unidos. Así como me han preguntado cómo irme a Japón, es mandar documentos y documentos y documentos. Te van pasando y tienes que llenarlos y volver a mandarlos. Los loros creo que me escuchan cuando empiezo a grabar y se ponen a hablar. Creo que me quieren como contestar o participar en este video. Y lo que tengo que hacer ahorita es que hago unas bolsas de Van Gogh. No sé si ya sabían. Ahorita estoy como experimentando. Y por ejemplo, siempre eran así, hagan de cuenta. Con forro. Este no tiene forro. Entonces esta tiene forro, pero aparte le añadí esta tapita. Y es durita de aquí atrás y de aquí adelante. Aparte yo hice el diseño. Aquí pueden ver que están mis intentos de cuando lo intenté dibujar. Eso es lo que voy a hacer hoy. Tiene que estar para mañana. O sea, tiene que estar hoy bordado y pintado para hoy. Les voy a explicar un poco cómo lo hago. Casi siempre intento basarme en una pintura de él y ponerlo un poquito. Últimamente, miren, les voy a enseñar. Últimamente me había estado llamando a hacer esta pintura que él tiene de unos pétalos de... No son rosas, ¿qué son? O sea, son como los de cerezo. Me dije, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y hoy que entré a Instagram, veo esta publicación del Museo de Van Gogh. Y no sé si pueden ver, pero tienen justo esa pintura que yo quiero. Así que me voy a inspirar en eso. Intentaré mostrarles un poco de un time-lapse. Porque time-lapse. Siento que es un poco placentero. Es que no me gusta copiar. Por ejemplo,
La cara de Van Gogh no la calqué, o sea, puse un poco de mi toque para diseñarla. Y cuando pinto, a fin de cuentas se tiene que parecer, ¿no? Y lo que intento hacer más que copiar, como esta línea es esta, es la otra. Es que con el paso del tiempo que he estado haciendo sus pinturas, me doy cuenta un poco de la técnica que tenía. Y me encanta hacer pinturas de Van Gogh porque no le importaba, era como estar jugando. Es como agarras un poco de amarillo y le pintas, ahora agarras un poco de azul y así. No tienes que estar como combinando todos los colores para llegar al tono correcto. Es como fam, 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 fam. Y eso es lo que le da el toque. Simplemente intento entenderlo y tener la imagen ahí, pero no copiarla, sino un poco sentirla. Uy. Y sentir lo que él estaba sintiendo, de lo que quería expresar un poco, lo que quería mostrar, de lo que estaba él pintando. Así que, pues, esa es una recomendación. Es mi trabajo, entonces quiero explicarles un poco como lo que está detrás de lo que hago. Ok, amigos, tengo que ser honesta con ustedes. La verdad es que al inicio me estaba sintiendo muy insegura, pero miren cómo se está viendo. O sea, no sé... La verdad es que me gusta bastante, creo que sí del gatazo, ¿no? Y todavía me faltan las flores, que creo que es lo que le va a dar alegría, pero wow, estoy bastante orgullosa de mí misma. Amigos, en el último video que vieron, después me fui a comer. Y comí mucho, comí como dos tostones de frijoles. Y después por comer tanto me dio mal de puerco. Según yo iba a empezar enseñándoles mi rutina acá de ejercicio, pero me levanté y tenía muchas náuseas. Me di cuenta que estaba muy enferma. Y como en Japón comía mucho, creo que me eché a perder un poco. No sé si esto exista. Pero como comía tanto, creo que hice trabajar mucho. No les importa, ¿verdad? Ni siquiera atendí mi cama. Yo siempre tiendo mi cama. Siempre, siempre, siempre. Pero tengo que terminar esta bolsa para hoy. Así que voy a aprovechar para relajarme y bordar, porque es lo que más rato me toma. Voy a hacer la barbita de Van Gogh. Y la voy a hacer con este hilo. Tenía más, pero ya se me acabó. Y casi siempre pongo dos o tres, o luego cuatro incluso, hilos para que se rellene rápido. Miren, hago esto así y después lo agarro de acá y luego vuelvo. Se me cae el carrete. Para hacer nudo, creo que no les he enseñado, pero tienen acá y agarran así con sus dedos y le dan vuelta y como que lo... Ay, no sé cómo explicarlo. O sea, haces así con tu dedo y lo haces como que lo enrollas y después con este... ¿Con este era? Sí, lo jalas. Lo más difícil creo que es poner todos estos hilos en la aguja. Simplemente vas a ir haciendo líneas de aquí para acá, de aquí para allá atrás. Intenta solo irme hacia los lados y no hacer una línea hacia abajo, porque si no se gasta mucho hilo. Y voy a tomar este momento para decirles que gracias por sus comentarios y por lo que me han escrito. Me hacen muy feliz y creo que, o sea, digo, llevo publicando bien una semana, ¿no? De alguna manera estoy cumpliendo como un propósito, un sueño que quería, que es como tener un espacio un poco más orgánico, algo más natural, algo más libre. Gracias. No es buena idea estar acá. Dime un momento. Voy a tomar este momento que estamos en de cama para preguntarles, ¿les gusta la vida? A mí la verdad es que me gusta mucho. Es interesante porque uno luego piensa que es muy fácil, pero la neta es que sí hay un chorro de pruebas. Y hay veces que las tienes que pasar y hay veces que sales de tu zona de confort, pero como que te dices, chin, esto está muy duro, o sea, esto no puede ser salir de la zona de confort. Me invitaron a dar clases de bordado para niños. Pero no sé, ¿ustedes qué piensen? La verdad me da un poco de miedo porque los niños tienen mucha energía y yo no soy tan energética. Es una buena oportunidad para salir de eso, ¿no? Aparte me voy a ir a un campamento en Estados Unidos. Creo que ya lo saben y si no lo saben, ahora lo saben. Voy a enseñar cosas de esto, de los textiles. Se llama Fabric Art. Estoy emocionada, pero al mismo tiempo me da un poco de miedo porque vives con las niñas y enseñas y... Pues si tengo un día libre, me gustaría explicarles qué tal es eso, porque creo que es una gran experiencia. Porque miren,
aprenden inglés, conocen gente de diferentes lugares y aparte les pagan al final. Y miren, así está vacando la barbita, todavía queda hasta acá y todo acá. Y después le pongo hilos de otros colores para que se vea más real el asunto. Estoy empezando a hablar, me estoy soltando. Igual me dijeron que hicieran 50 cosas sobre mí, así que voy a hacer un express. Bueno, no les voy a contar cosas. Yo vivo con mi papá. Este es mi cuarto y... ¡Wow! Mi mamá se fue a un crucero a trabajar. No la veo desde septiembre. Y sí la extraño, pero no puedo hacer nada. Igual hay mucha gente que me dice, ¡ay, de seguro tienes mucho dinero! Y pues si es sarcasmo, ¡qué risa! Y si no es sarcasmo, también qué risa. Pues mi mamá por eso se fue. Porque la verdad es que aquí en México, si estás como en el lado correcto de las cosas, es difícil que te paguen bien por tu trabajo. O sea, los políticos no hacen nada y les pagan un chorro. Y la gente que trabaja, a ellos no les pagan bien. Yo quiero irme de México, quiero irme a otros lugares. No tanto pasear. Cuando fui a Estados Unidos fue porque mi mamá había ido a trabajar. Lo que yo voy a hacer este año, ella lo fue a hacer el año pasado y antepasado. Y yo por eso fui. Y está súper padre. Vives otro tipo de experiencias. Haces muchos amigos y aprendes otras lenguas y otras culturas. Antes estaba muriendo por ya entrar a la universidad. Pero ya no. Quiero tomarme mi tiempo y vivir otras cosas, como les digo. Y quizás así la respuesta de lo que quiero hacer vaya a ser más clara y no me apresure y me meta a una carrera y después me arrepienta. Si ustedes están en ese lío de que no saben qué hacer, les recomiendo, porque para estudiantes de universidad hay muchas opciones, muchas cosas que pueden hacer y que les ayudarían mucho en su desarrollo. No tengan miedo, con que sepan obviamente que es como una asociación, una organización legal, segura. Ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden salir y pueden adaptarse a otras cosas. Tienen que dar mucho de ustedes y aprender a respetar, por supuesto. Pero al final todo cambia. Su punto de vista, su todo. Esa es mi recomendación de hoy. Viajen, salgan. Como les digo, yo por ejemplo me voy a Estados Unidos porque sé que me van a pagar. No me voy con mi dinero y voy a derrochar dinero. ¿Por qué me voy? Es porque quiero ahorrar para irme a otro lugar. Sí hay opciones, hay muchas becas. Casa, muchos programas, es cosa de investigar un poco, vale la pena. Voy a seguir bordando esto y a ver qué tal al rato. Otra de mis recomendaciones es que no se coman dos bowls de frijoles, por favor, porque van a quedar como yo ahorita. Esto de acá es de limón con tepache. La verdad es que no sabe muy bien, o sea... Por favor, cuídense, coman bien.